Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pariboleando con voz de su canal de Telemedellín. Estamos en el segundo día de la Feria del Sistema Moda Colombia Moda 2018. Abre tus ojos, abre los ojos desde Plaza Mayor en Medellín para el mundo. Hoy vamos a contar, ayer hablábamos del conocimiento, hoy vamos a hablar de otra parte de la moda, los diseñadores. Desde hace ya unos años los diseñadores le están apostando a mensajes poderosos. ¿Qué hay detrás de esos procesos? ¿Cómo un diseñador piensa? ¿Cómo se puede anexar, trabajar con una fundación y luego pasarlo a las prendas? ¿Es verdad o no que esto lo hacen porque son altruistas? ¿Qué hay detrás de todas estas pasarelas que estamos viendo en Colombia Moda que tienen un mensaje poderoso? Vamos a hablar entonces con dos diseñadores, María Luisa Ortiz y Diego Guarnizo. Ellos ayer nos presentaron su colección Soy Purificación. Soy es su marca, Purificación fue el desfile de ayer. Vamos a entenderlo también, vamos a ver qué hay detrás de eso. María Luisa Ortiz, una mujer diseñadora, estudió en París en 1989 en la Escuela de la Cámara Sindical. Allá estudió, pero no solo eso, pudo trabajar con Christian Dior en la casa de Christian Dior y Christian Lacroix. Luego se viene a trabajar con su mamá, con su máquina de coser, más adelante monta su atelier y su nombre va sonando entonces internacionalmente. Y es en 1999 cuando se encuentra con su hoy esposo, Salvatore, y él le dice, bueno, tienes que salir adelante, ya nos va a contar su historia. ¿Cómo entonces va trascendiendo como una gran diseñadora que se posiciona en el mundo y luego entonces con estos mensajes poderosos? Y lo mismo va a pasar entonces con Diego. Diego fue mensajero en alguna empresa de nuestro país, orgullosamente, y luego muy rápido empieza a estudiar, ellos lo apoyan. ¿Qué va pasando con Diego Guarnizo? Pues se posiciona, empieza a trabajar en todas las telenovelas o en casi todas de Colombia, empieza con La Casa de las Dos Palmas, allá podíamos ver cómo diseñaba la escenografía, los vestuarios, etcétera. Y se une desde hace unos años con María Luisa y empiezan a trabajar. Esta es la quinta colección que nos muestran en Colombia Moda y de eso vamos entonces a hablar. Bueno, muy buenas tardes, Natalia María, a nuestros invitados y a ustedes, a los televidentes que nos acompañan en Pariboleando con Vos. Hoy los saludamos precisamente haciendo ese contexto que nos daba Natalia María, agregándole algo. En Telemedellín contamos historias, pero también nuestros invitados están apropiándose de esa manera de contar historias para innovar, para crear, y todo eso lo vamos a desarrollar en un momento. Natalia, pero ya tenemos pasarela pendiente. Usted tiene entonces aquí la información para que le demos paso a la pasarela y regresemos, si le parece, con nuestros invitados enseguida. Esta pasarela nos encanta en Telemedellín porque es de la colegiatura. En Telemedellín siempre apoyamos a los estudiantes, a los nuevos empresarios, a los nuevos diseñadores y obviamente a todas las personas que trabajan en el sistema moda. La pasarela de la colegiatura, nuevos creadores, co-creación de estudios de varias carreras del sistema moda. Ya los dejamos entonces con esta pasarela que en Medellín nos llena de orgullo. Estás viendo Pariboleando con Vos. Y continuamos en Pariboleando con Vos. Esta tarde estamos en la segunda jornada de Colombia Moda 2018. Abre tus ojos. Y hoy, desde el primer segmento, pues estuvimos en el contexto de cómo nos ayudan a abrir los ojos, no solamente sobre el tema de la moda, sino sobre nuestro territorio. Hablábamos de que en Telemedellín nosotros contamos historias, pero también hay personajes que a través de su labor van recolectando todas esas historias a través del territorio nacional. Dos diseñadores, Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, se han dado a la tarea durante, como ellos dicen, 5 temporadas de crear historias y toda esa narrativa montarla en las pasarelas. Entonces, pues, nos van a desenredar un poquito todo esto que les acabo de decir. Empecemos con María Luisa, otra vez bienvenida, ya nos habíamos saludado hace mucho rato antes del desfile, pero entonces, ¿cómo es este cuento que ustedes se meten en una idea de hacer moda de otra manera diferente? Primero, sensibilizarse, empoderar a las mujeres, entender el territorio y la problemática de esas mujeres y luego llevar ese mensaje a las pasarelas. Bueno, primero que todo, mil gracias, qué felicidad estar aquí con ustedes compartiendo un poco del trabajo que llevamos haciendo Diego y yo durante más de 20, 25 años cada uno.
Y yo creo que al unir estos dos recorridos, y recorridos por Colombia, conociendo pueblos, ciudades, artesanos, campesinos, gente de todas partes, es donde nos unimos y donde nos unimos a contar historias de diferentes regiones del país. Diego, muchas personas piensan, discúlpame, que esto es simplemente de pronto moda, que es simplemente porque las marcas están vendiendo muchísimo, pero ustedes tienen un trabajo con los artesanos en diferentes regiones de nuestro país. ¿Cómo es de verdad? ¿Cómo es ese trabajo con los artesanos? El mensaje de verdad. Acá hay algo que vale la pena que todos sepan, y es el recorrido que María Luisa y yo hemos hecho en este país. O sea, en lo personal, pues gracias al Concurso Nacional de Belleza, yo recorrí Colombia, he recorrido Colombia y seguiré recorriendo Colombia de la Seca a la Meca, con muchos objetivos: conocer a la gente, conocer el sentimiento de cada región, saber además su origen, su sentido de pertenencia, y ofrecerle en ese evento a cada niña como la posibilidad y las herramientas de que mostraran de dónde venían. Y ahí es donde conozco de las A a la Z toda la organización, el dolor, la alegría del pueblo artesanal. Y por su lado, Mari, pues con su oficio, con su diseñadora de modas, con su modistería, pues también ha participado en proyectos institucionales muy potentes. Acá hay que reconocer el trabajo de cuando nació Inex Moda, todo el trabajo que tú hiciste con Alicia Mejía y estos proyectos de artesanías de Colombia, la pasarela Identidad Colombia. O sea que esto traspasó fronteras. Entonces, pues por supuesto, los dos hemos hecho y hemos cocinado ya muchos kilómetros soñando con este país y sobre todo creyendo con Colombia. Nos juntamos A contar anécdotas. Venga, por esas anécdotas, hay una que en este momento ustedes están desarrollando. Toda historia tiene su personaje, en este momento es purificación. Hablemos de purificación y sobre todo cómo se adapta a lo que ustedes estaban buscando. Este es un proceso que también queremos contar en Parihueleando con Vos, el proceso creativo que ustedes desarrollan. Ustedes ven, pero ¿cómo lo llevan a la pasarela? Sí, entonces, Andrés, discúlpame un segundo, vale. Es eso, es como que víctimas de la violencia este año, y cómo vemos una canasta, por ejemplo, ¿qué quiere decir una canasta con flores? Unas siluetas especiales. Entonces, como que nosotros en Telemedellín, en Parihueleando con Vos, todos nuestros ciudadanos entiendan eso, esa simbología en los desfiles. Yo, antes de que Mari, yo quiero hacer una introducción importante, y es la invitación que nos hizo la Fundación Avon para la Mujer con su campaña bandera, que es no permitir la violencia como medio, ni como modo, ni como forma. No hay que aceptarla. Y ellos nos enseñaron a reconocer las señales. Con esa información nace Purificación. Y nace Purificación, que es nuestra quinta temporada, porque nosotros hacemos temporadas y no colecciones, somos los Netflix de la moda. Súper innovadores. Entonces, resulta que Purificación es una mujer que es la vecina de nuestra temporada anterior, que era María Magdalena, que fue la hija de la guerra. Y Purificación es una chica que nace de una familia tradicional de Curití, Santander, que cultivan plantas medicinales, y ella se enamora del galán del pueblo. Tiene sus hijos, vive enamorada de su marido, viceversa, pero resulta que su marido viene seguramente de una familia también muy machista, y su marido acaba maltratándola, la acaba violentando de cierta manera, no solamente con físicamente, sino psicológicamente. La obliga a tener sexo, no la deja hablar con sus amigos. Entonces, ella, sus únicos momentos de tranquilidad son cuando lleva a sus hijos al colegio, y allí es donde conoce al biólogo alemán en el camino un día, que le pregunta: vea, señora, ¿qué cultivo es ese que estamos viendo por allá? Y ella pues sale corriendo pensando que el marido la va a ver, pero después se devuelve y dice: ay, no, pues yo por qué no le voy a hablar a este señor si me está preguntando algo que yo sé. Entonces le explica, empiezan a entablar una relación de compartir saberes, y finalmente ella acaba contándole a él que su marido pues es un truán. Entonces él la apoya, la abraza, le dice: no se preocupe, usted es capaz, la justicia está con usted, denúncielo, usted es capaz de salir adelante sola, hay muchas formas para salir adelante. La ley la protege. Y lo logra.
Y lo logra. Y por ejemplo, una de las simbologías, usted me permite acá, ay, su sí, pañoleta, por favor. Este abrazo lo vemos plasmado, por ejemplo, en esta pañoleta. Esto es el abrazo. Por eso las mujeres nos tenemos que aprender a abrazar, a entender que no necesitamos el abrazo de otros, sino el abrazo de nosotros mismos. Y la idea con esta pieza que diseñamos con mucho amor es que todas las mujeres y todos los hombres también, porque los hombres también en un porcentaje más alto, lamentablemente por las estadísticas, también es violentado. Entonces quien se sienta desamparado, pues esta pieza por lo menos te va a dar mucho cariñito y mucho amor, porque lo tiene metido, o sea, desde las costureras que lo tejieron, la diseñadora gráfica que nos hizo el gráfico. María Luisa, rápidamente, porque ya nos vamos para corte. Claro, ayer había una mujer que era guerrillera. ¿Qué fue guerrillera? ¿Cuál es el mensaje ahí para todas esas mujeres que fueron guerrilleras y hoy quieren hacer un cambio? Ginette es la mujer de los siete nombres. Es una película documental que hace Daniela Castro. Es una película que sale ahora a finales de agosto. Y es una historia sobre una mujer que pasa por diferentes vidas y momentos de su vida muy difíciles. Ella fue violada cuando tenía 10 años. A los 12 era guerrillera. Se sale de la guerrilla y arranca a trabajar y a buscarse su vida. Y entonces eso es algo, digamos, muy valioso para las mujeres que les está pasando esto. Bueno, Natalia, María Luisa y Diego, les voy a hacer la propuesta. Enseguida continuamos con la historia y también con la pregunta que le había planteado Natalia, traducir todo esto a la simbología. ¿Cómo es ese proceso para que se lo expliquemos a los televidentes? Ustedes no se muevan de sus televisores. Y ya en un minutico seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. ¿Cómo es esa llegada a estas zonas de Colombia que son tan problemáticas? Son llegadas muy respetuosas. Hay que respetar el entorno donde uno llega, como cuando uno lo invitan a la casa de alguien que uno no conoce. Pues usted espera, pregunta suavemente y va midiendo, uno va midiendo su aceite, ¿cierto? Hasta dónde puedo preguntar. Pero yo creo que lo más importante es el respeto. Tejer vínculos. Por ejemplo, hay una forma de tejer vínculos que hemos encontrado que es muy valiosa, que es que a todas las mujeres y a hombres en Colombia, la mayoría han tenido una máquina de coser en su casa. Eso es un común denominador. Y eso genera un lugar en común para muchas personas. Muchas mamás han mandado a sus hijos a la universidad y han sacado a sus familias adelante a punta de la máquina de coser. Sí, señora. O han embellecido su casa, o se han reinventado la colcha, o cambian las cortinas, o ajustan la ropa del hermano mayor para el menor para que estrene. O las abuelas nos han enseñado a coser. Entonces yo creo que hay lugares comunes entre todos tan diferentes. Entonces yo creo que quiero aprovechar para un mensaje muy especial para todas esas costureras, a esos sastres de aquí, de Medellín, de Colombia, que trabajan todos los días con su maquinita y están diciendo cómo estará todos en Colombia Moda, ese sistema Moda, porque si no estuvieran ellos, no estaríamos acá. El mío es muy claro. Estoy convencido que Colombia es un país hecho a mano, costureado, tejido, hilo a hilo, es así de que... Normalmente cuando uno cose, escucha el radio y escucha la televisión. Y seguramente todas las personas que en este momento están haciéndole el arreglo a alguien, nos están escuchando. Y ese vínculo humano que estamos generando no tiene precio. A María Luisa Ortiz y a Diego Guarnizo, los despedimos en Parihueleando con vos con un fuerte abrazo, con un caluroso abrazo, así como ustedes se lo han dado a todos esos jóvenes que los siguen aquí en Colombia Moda 2018. Natalia, y rápidamente para que despidamos el programa, les contamos a nuestros televidentes que si están interesados en seguir las pasarelas de Colombia Moda, simplemente pueden estar muy pendientes de todos los desfiles que van a ser transmitidos vía streaming. Eso quiere decir por internet, www.telemedellin.tv. Rápidamente les cuento, tendremos esta noche pasarela de Chamela, Ann Cherry, Alcaldía de Medellín, Épica, Chevrolet Fashion Night y Joyista Jeans. Por favor, entonces estén muy pendientes de esa página y de la página de Telemedellín, www.telemedellin.tv, y a las 10 de la noche, hoy y mañana, los resúmenes con especiales de nuestras pasarelas.
A ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. No somos víctimas ni victimarios, estamos buscando cambios y una nueva transformación en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Estábamos parihueleando con vos desde Colombia Moda 2018. Abre los ojos y sigue aquí en tu canal, Telemedellín, siempre con vos. Gracias.